Ignacio és un home que es va formar a Espanya, ell va néixer a Manresa, va viure entre Manresa i Barcelona uns anys, després se'n va anar a Madrid, on es va formar com a físic, després se'n va anar als Estats Units com a postdoc i a Àustria, a Innsbruck, que quan el van veure se van quedar immediatament. Per mi és un plaer avui presentar aquest home i estic segur que els més joves que esteu aquí, d'aquí dues dècades, quan el veigueu a la tele a llocs curiosos, recordareu no només el que avui us dirà, sinó l'avui haver pogut estar aquí escoltant una persona com ell. La física cuántica, pues como sabrán ustedes, fue descubierta por Max Planck, era un físico alemán, en el año 1900, y de hecho ya empezó con malos augurios, ¿no? Por aquel entonces parecía que la física se iba a acabar, ¿no? Por un lado se conocían las leyes del movimiento, las leyes de Newton, que nos dicen cómo se mueven las cosas, y por otro lado existían las leyes de la electricidad y el magnetismo, las leyes de Maxwell, que nos decían cómo se comportan las ondas electromagnéticas, la electricidad y los imanes. Si nos sumergimos en el mundo de lo muy, muy pequeño, refiriéndose a ir más allá del nanómetro, aparecerán un montón de cosas nuevas que representan nuevas oportunidades. Los átomos se comportan de una manera distinta a esta escala, ya que satisfacen las leyes de la física cuántica. Así, en ese mundo nos encontraremos con leyes diferentes y, por tanto, podemos hacer cosas distintas. Del nanómetro para abajo, las cosas empiezan a comportarse de una manera distinta, empiezan a aparecer fenómenos completamente distintos a los que estamos habituados a ver. Pues hay partículas que están representadas con este cartoon de aquí, ¿no? que desaparecen de un sitio y aparecen en otro sin pasar por en medio. Bueno, pues la física cuántica nos dice que existen fenómenos que son completamente aleatorios, no porque no sepamos las condiciones iniciales, sino por la naturaleza del fenómeno. Bueno, pues como decía anteriormente, Einstein no se lo creía y escribió un artículo muy famoso en el año 36 en el que dijo que eso no podía ser, que eso era un fallo de la física cuántica. La física cuántica está muy bien que nos prediga pues, cómo son los átomos y las moléculas y tal, pero que tiene que estar mal. No puede ser que la naturaleza sea así, y tenía pues sus argumentos para esto. Porque piensen, lo que estamos diciendo es que cuando no observo, hay dos universos. Ahora imaginen que quiero demostrar que realmente hay dos universos. Pues en algún momento tendré que observar, pero cuando observe ya no va a haber dos universos, porque solo vive uno. ¿Cómo demuestro entonces que hay dos universos si cuando observo desaparecen? ¿Qué puede hacer un ordenador cuántico? Si realmente logramos construirlo algún día, pues ¿qué podrá hacer? Bueno, pues esto es un ejemplo de algo que un ordenador cuántico podría hacer mucho mejor que todos los ordenadores que tenemos hoy en día. Es el problema de factorizar números. ¿Y cuál es la idea de por qué un ordenador cuántico puede factorizar más rápido que uno clásico? Bueno, pues la idea es que como tenemos todos estos infinitos universos, pues y todos ellos, o sea, con 100 átomos, pues tenemos 2 elevado a 100 millones y millones y millones de infinitos universos a la vez. Es decir, que tenemos como si tuviésemos muchos cálculos en paralelo. Pues en uno de estos universos hacemos que el ordenador divida por 1, en otro por 2, otro por 3, y como están sucediendo a la vez, si al final podemos encontrar el universo donde ha encontrado que el resto de la división es 0, podemos encontrar el factor y solo con un ordenador y están haciéndolo toda la vez. Es como si tuviésemos billones y billones y billones y billones y billones y billones de ordenadores a la vez, pero solo necesitamos uno debido a estos infinitos universos. Esto que he dicho no es completamente cierto, pero da una idea de cómo funciona un ordenador cuántico y las nuevas posibilidades que nos dan. Otra aplicación de la física cuántica en la misma información está relacionada con la criptografía, ¿no? Y es posible, utilizando las leyes de la física cuántica, hacer algo aquí y de tal forma que sin pasar ninguna información de ningún sitio a otro, pues aparezca la información en el otro lado. Es decir, es posible pasar información sin que, o sea, enviar información de un sitio a otro sin que pase por en medio, de acuerdo con la física cuántica. Así que nadie que nos esté escuchando por en medio puede sacar la información, así que es completamente seguro. No hay ni encriptación porque no pasa por ningún sitio. Bueno, he hablado todo en momento en condicional, ¿no? Si tuviéramos un ordenador cuántico, sí. Bueno, ¿cuál es la situación experimental? ¿Dónde están esos ordenadores cuánticos? Bueno, pues en comunicación cuántica la situación es bastante razonable. El primer experimento en donde se demostró que era posible enviar mensajes secretos de un sitio a otro se hizo en el año 1992, es este de aquí, y se consiguió enviar un bit de información por segundo a una distancia de 12 centímetros. Un experimento de demostración. Con el tiempo se fue mejorando y hoy en día ya se logran enviar distancias del orden de 10 kilómetros, 1 gigabit por segundo. Con los ordenadores cuánticos la situación es mucho más complicada, es mucho más difícil construir un ordenador cuántico que un sistema de criptografía cuántica. Y el problema es que no podemos mirar, ¿no?, mientras están ocurriendo esas cosas, ¿no? Si miramos, entonces los universos se colapsan y ya no funciona el ordenador cuántico. Pero es que no solo nos podamos mirar nosotros, es que no puede mirar ni aquel ni el otro, ni pueden interaccionar con nada. Cuando interaccionen con cualquier otra cosa, por ejemplo una molécula que pase por allí, pues va a destruir la computación. Y esa es la dificultad fundamental. Hay que aislarlos muy bien, estos sistemas, estos pequeños prototipos, y de momento no sabemos muy bien cómo aislarlos lo suficiente como para poder construir ordenadores más grandes, ¿no? ¿Tendremos un ordenador cuántico en algún día? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues, creo que no existe ninguna ley fundamental que nos diga que no se puede construir. Es algo muy difícil, pero que tardará su tiempo. Y hay que darnos tiempo, o sea, no nos pueden decir, construyelo mañana, porque no se va a conseguir, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10. Ya pasará, y pasará cuando tenga que pasar. Desde que se descubrieron las ondas electromagnéticas hasta que la gente las utilizó para la comunicación, pasaron muchos años, y de hecho, al principio, pues no sabían que servía para eso, ¿no? Está la anécdota de que estaba Faraday en su laboratorio, y él había visto que hacía algo, y pasaba de un sitio a otro, pasaba algo, ¿no? Se emitía una onda que iba de un sitio a otro, y entonces fue el ministro de Finanzas del Reino Unido a visitar su laboratorio, porque por aquel entonces era muy famoso, porque la gente decía que era muy interesante lo que estaba haciendo, y este señor, el ministro, fue allí y le dijo, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Y el pobre Faraday pues no sabía, y dijo, pues no lo sé. Dice, pero estoy seguro que dentro de 50 años usted cobrará impuestos por esto, ¿no? Es un poco el mensaje que tenemos los científicos que hacemos ciencia básica, que no sabemos muy bien para qué sirve, pero estamos seguros que alguien le podrá sacar provecho. Con esto voy a terminar y darle las gracias por su atención. La información desaparece de un sitio y aparece dentro de un tiempo en otro sitio. Se respeta lo que se llama la causalidad y es un proceso más complicado. Pero lo que sí que se puede decir, o sea, el mensaje es que no pasa ninguna información de un sitio a otro por un mecanismo físico. Y desaparece realmente de un sitio y aparece en otro, pero tarda un tiempo. Pero ahí tendría que meterme con cosas de la física cuántica, de la relatividad, que yo creo que nos sacarían un poco del tema. Así que, bueno, yo me mantengo muy aparte de todos los esoterismos y todo eso. Yo lo único que digo es que si a usted le preguntan, los fotones son, o los átomos, los mismos átomos, ¿son partículas o no son partículas? Entonces cuando hacemos el experimento de las dos rendijas, ¿pasan por una o pasan por las dos? No, conteste, mójese. ¿Ah? Entonces si uno trabaja en física cuántica, le voy a responder yo, si uno trabaja en física cuántica, hay una forma muy clara de describirlo, eso es a partir de la teoría de la información. Eso lo tengo que explicar aquí, tengo que explicar cómo es posible que pueda pasar una partícula por los dos sitios a la vez. Entonces hay algo que se llama la interpretación de los múltiples universos, que es muy seria, de física cuántica, es una de las interpretaciones de Everett, que es un físico, y que han seguido gente pues tan famosa pues como premios Nobel, etcétera, etcétera, que es la de los múltiples universos de la física cuántica, que dice que lo que llamamos superposiciones se puede entender como un múltiple universo. Pero eso no se tiene que extrapolar, por eso he dicho que me mantengo con cuidado y que iba a utilizarlo como analogía, porque no lo quiero extrapolar y no quiere decir que yo ahora estoy aquí en un universo y en otro universo estoy haciendo otra cosa distinta. Pero sí nos permite explicar a gente que no tiene contacto con la física cuántica qué está pasando en ese mundo microscópico sin mentir demasiado. Y ese es el objeto pedagógico de todo esto.